¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes. Un saludo de nuevo. Cuenta el auditorio. Pues nos encontramos en el Instituto Electoral, en donde en este momento se llevó a cabo la certificación del programa de resultados electorales preliminares. Se verifica y se certifica que esté en ceros el PREP para que a las 6 de la tarde comience a computar. Estamos aquí con el presidente del organismo, Guillermo Alcaraz Cross. Presidente, para que nos hable en vivo para Zona 3, ¿en qué consiste esta certificación? Se abre el programa del programa de resultados electorales preliminares y la secretaria verifica que se encuentra en cero, que no se ha alimentado de alguna manera. Y a partir de este momento ya se mantiene abierto en espera de que comience a alimentarse. Pero a las 6 de la tarde comienza ya a alimentarse este programa. No podríamos antes porque los cierres de votación se dan precisamente a esa hora. Pues en ese momento quizás las casillas especiales ya serían reflejadas porque recordemos que se agotaron las boletas en ellas. Pues podríamos ver ya algunas cifras, pero la parte importante de la alimentación comenzará después de las 8 de la noche. Como lo habíamos comentado en la semana, a las 11 de la noche, y como vio la jornada electoral, ¿se pudiera ya dar tendencias al nivel local? Las tendencias como plazo máximo será a las 23 horas, porque en ese momento, al final, lo que esté reflejado en las casillas que forman parte de la muestra tendrá que publicitarse porque estará agotada, ¿no? Ya no estaremos esperando a ver si estabiliza o no la muestra. Al final estará agotada la muestra. Acuérdame, presidente, ¿cuántas casillas se tomaron para la muestra? 467 casillas. Muchas gracias. Guillermo, ahí escuchamos la voz del presidente del Instituto Electoral y pues ya en poco empieza ya a funcionar el programa de resultados electorales preliminares, sin embargo ya lo escuchamos, se va a comenzar a alimentar a partir de las 6 de la tarde, una vez que las casillas cierren y una vez que se empiece a computar todas las actas de las más de 9,800 casillas que hay aquí en el estado de Jalisco. Cualquier cosa, por supuesto, estamos al pendiente y volviendo a enlazarnos para pues a mantenerlos al tanto de lo que suceda. Pues te agradezco el reporte, Paola, estaremos al pendiente. En ceros el PREP de momento, así está certificado, irá fluyendo información a partir de las próximas horas, puntualmente a partir de las 18 horas, cuando se dé el cierre de las casillas. Y estaremos en contacto contigo, Paola, porque en las siguientes horas pues tendremos información definitiva sobre este proceso electoral.